¡Hola, hola! Aquí estamos un día más con Doki Doki Literature Club. Vamos a cargar nuestra partida. Estábamos, bueno, habíamos ido al club de literatura, nos habíamos unido y habíamos hecho unos poemas, ¿vale? Y bueno, pues nada, vamos a ver qué pasa ahora. Uf, supongo que no falta nadie. He hecho un vistazo por el aula. Ha sido más estresante de lo que pensaba. Es como si todas me estuviesen juzgando por lo mal que escribo. Aunque intenten ser amables, es imposible que mis poemas estén a la altura de los suyos. Después de todo, este es un club de literatura. Lanzo un suspiro. Supongo que es culpa mía por meterme en este fregado. Al otro lado del aula, Sayori y Mónica están charlando alegremente. Mi mirada se clava en Yuri y Natsuki. Intercambian hojas de papel con cuidado. Están compartiendo sus poemas. Me fijo en cómo cambian sus expresiones a medida que leen. Natsuki, frustrada, frunce el ceño. Por su parte, Yuri sonríe con amargura. ¡Este vocabulario se las trae! ¿Eh? ¿Perdona, has dicho algo? Ah, no es nada. Natsuki devuelve el poema al pupitre desdeñosamente con una sola mano. Es bastante sofisticado, supongo. Ah, gracias. El tuyo es... Cookie. ¿Cómo que Cookie? ¿Acaso no entiendes el simbolismo que guarda? Es evidente que trata sobre el sentimiento de desidia. ¿Qué tiene eso de Cookie? Ya lo sé. Hablaba del vocabulario, supongo. Solo intentaba decir algo agradable. ¿Eh? ¿En serio te ha costado decir algo positivo? Gracias, pero ha sido de todo menos agradable. Bueno, podría hacerte un par de sugerencias. Si quisiera sugerencias, se las pediría a alguien a quien le hubiese gustado. Y para tu información, sí que ha gustado. A Sayori, por ejemplo. Y también a Lira. Por tanto, soy yo la que te daré encantada algunos consejos. Para empezar... Disculpa, agradezco tu oferta, pero me ha llevado mucho tiempo crear mi propio estilo. No pienso cambiarlo en un futuro próximo, a no ser que me cruce con algo especialmente inspirador. Y por el momento no es el caso. A Lira también le ha gustado mi poema, que lo sepas. Incluso me ha dicho que le ha impresionado. Natsuki se levanta de golpe. ¿Eh? No sabía que tenías tantas ganas de impresionar al nuevo Yuri. ¿Eh? Eso no es... Lo que pasa... Yuri también se pone de pie. Es que estás celosa porque Lira aprecia más mis consejos que los tuyos. ¿Qué? ¿Y tú cómo sabes que no prefiere los míos? ¿Tan creído te lo tienes? Yo... No. Si me lo tuviese tan creído, me esforzaría para que todo lo que hiciera quedase rematadamente cookie. ¿Estáis todas bien? Sí, pues ¿sabes qué? No es a mí a quien le han crecido las tetas por arte de magia en cuanto apareció Lira. Natsuki. Oye, Natsuki, eso es un poco... ¡Tú no te metas! No me gustan las peleas, chicas. De repente las dos se giran hacia mí como si se acabaran de percatar de mi presencia. Lira, esta está intentando hacerme quedar como la mala. Eso no es verdad. Ha empezado ella. Si se diera menos aire, si aprendiera de una vez que un estilo de escritura sencillo es mucho más eficaz, no habría pasado nada de esto, para empezar. ¿Qué sentido tiene escribir unos poemas tan rebuscados solo porque sí? Hay que ponérselo fácil al lector para entender el significado, no obligarlo a que se esfuerce para comprenderlo. ¡Ayúdame a explicárselo, Lira! ¡Espera! Si en nuestro idioma hay tantas palabras tan profundas y expresivas, es por algo. Son la única manera de reflejar sentimientos y significados complejos. Al evitarlas, además de ponerte límites innecesarios, estás despreciando su potencial. Tú me entiendes, ¿verdad, Lira? Ay. ¿Y bien? Un segundo. ¿Cómo he acabado metido en esta situación? Ni siquiera sé escribir. Pero es posible que me gane la simpatía de la chica con la que coincida. Con que tiene que ser... ¡Ayúdame, Sayori! Natsuki. Natsuki me mira fijamente y se me secan las palabras en la garganta. Así que me vuelvo para mirar a Yuri. ¡Yuri! Pero Yuri tiene una expresión tan indefensa que me siento incapaz de decirle nada. ¡Sayori! ¿Eh? Sí. A Sayori le incomodan muchísimo los conflictos. ¿Por qué os peleáis a sabiendas de que vuestra amiga se sentirá mal? Lira. Bueno, pues eso es problema suyo. Ella no pinta nada en todo esto. Estoy de acuerdo. Es injusto que los sentimientos de las demás se interpongan en nuestro conflicto.
Sí, a menos que Sayori quiera decirle a Yuri que está siendo una idiota y una estirada. Ella jamás diría eso. Eres tú la que ha agobiado con tu inmadurez. ¿Perdona? ¡Tú te estás escuchando! Por eso a nadie le gusta... ¡Para! Natsuki, Yuri, sois mis amigas. Solo quiero que todo el mundo se lleve bien y sea feliz. Mis amigas son gente maravillosa. Y yo las quiero precisamente por sus diferencias. Los poemas de Natsuki son increíbles porque expresan muchos sentimientos con unas pocas palabras. Y los de Yuri también porque dibujan imágenes preciosas en tu cabeza. Todas tenéis mucho talento. ¿Por qué estamos discutiendo? Porque... Bueno... Además, Natsuki es cookie y eso no tiene nada de malo. Y las tetas de Yuri están como siempre. Igual de grandes y preciosas. Sayori se pone en pie en actitud de triunfo. Mónica está detrás de ella totalmente desconcertada. Prepararé un poco de té. Yuri sale corriendo. Natsuki se sienta con una expresión totalmente en blanco y mira al vacío. Así que por eso Sayori es la vicepresidenta. Se lo digo a Mónica entre susurros. Ella asiente. Sinceramente, yo parezco una buena líder y se me da bien organizar cosas. Pero la gente no se me da igual de bien. Ni siquiera he sido capaz de mediar en la discusión. Como presidenta me da un poco de vergüenza. No te culpo. Yo tampoco he sido capaz de decir nada. Bueno, eso quiere decir que Sayori es alucinante a su manera, ¿verdad? Podría decirse que sí. Es un poco cabeza hueca, pero a veces llega a resultar sospechoso hasta qué punto parece que sabe lo que está haciendo. Entiendo. Cuídala mucho, ¿vale? No soportaría que nadie le hiciera daño. Ya somos dos. Puedes contar conmigo. Mónica me sonríe con dulzura y se me hace un nudo en el estómago. Una persona tan auténtica es la presidenta ideal, diga lo que diga ella misma. Ojalá tuviéramos ocasión de hablar un poco más a menudo. Vale, compis. Ya va siendo hora de irse. ¿Qué os ha parecido lo de compartir los poemas? Ha sido muy divertido. Pues creo que ha merecido la pena. Ha estado bien, más o menos. ¿Y tú, Lira? ¿Qué me dices? Sí, yo diría lo mismo. Ha estado bien ponerlos en común. Genial. Entonces mañana haremos lo mismo. Y a lo mejor habéis aprendido algo al compartir los poemas con el club. Así que los siguientes serán aún mejores. Le doy vueltas a una idea. Sí que he descubierto qué tipo de poemas prefiere cada una de las chicas. Con suerte así conseguiré causar mejor impresión a la que más me guste. Asiento con la cabeza más decidido que nunca. ¡Lira! ¿Volvemos a casa? Claro, vamos. Sayori me sonríe. La verdad es que hacía tiempo que Sayori y yo no pasábamos tanto tiempo juntos. Y no puedo decir que no lo esté disfrutando. Es muy mona. Sayori, sobre lo de antes... ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ya sabes, lo de Yuri y Natsuki. ¿Suele haber tanta tensión en el club? ¡No! La verdad es que es la primera vez que las veo discutir así. Te prometo que las dos son maravillosas. No me dirás que las odias, ¿verdad? No, claro que no las odio. Solo quería saber tu opinión, nada más. No me extraña que te lleves tan bien con ellas. Uf. ¿Sabes, Lira? Me gusta mucho pasar tiempo contigo en el club. Pero ver que te llevas bien con todas es lo que más feliz me hace. Y creo que a las chicas también les caes muy bien. Pero... Nos lo vamos a pasar genial todos los días. Ay... Parece que Sayori aún no entiende la situación en la que estoy. Sí, ser amigo de todas está muy bien, pero... ¿Puede haber algo más? Habrá que ver qué nos depara el futuro, Sayori. Le doy una palmadita en el hombro. Lo he dicho más para mí mismo que para ella, pero a veces es más fácil recurrir a Sayori para mis monólogos internos. Vale. Sí, vamos al lío. ¡Yo lo hago al boleiro! Lo voy a hacer al boleiro. Voy a buscar palabras bonitas y hornis. Palabras bonitas y hornis. No sé lo que estoy haciendo, que nadie me pregunte. Mismo.
Cada vez es más difícil encontrar palabras bonitas o horny. Madre mía, algunas palabras son maravillosas, ¿eh? Doki Doki. Esa la tengo que poner. Es que de verdad, no sé, no entiendo lo que estoy haciendo. Pero bueno. Pasa otro día y llega la hora de ir al club. Llevo un par de días sintiéndome un poco más cómodo. Cuando entro en el aula, me recibe la misma escena de siempre. ¡Hola, Lira! Sayori. Parece que hoy estás de muy buen humor. Es que no acabo de acostumbrarme a que estés en el club. Ya. Pues qué forma tan fácil de ponerte de buen humor. Pero supongo que contigo siempre es todo muy fácil. Por cierto, tengo hambre. Tengo hambre. ¿Me acompañas a comprar algo para picar? No, gracias. ¿Eh? Eso no es propio de ti. Tengo mis motivos. ¿Y si miramos un momento en tu monedero, Sayori? ¿Eh? ¿A qué viene eso de repente? Ah, no es por nada en especial. Solo quería echar un vistazo. Ah. Con cierto nerviosismo, Sayori saca el monedero. Manipula torpemente el cierre y consigue abrirlo. Le da la vuelta y vuelca su contenido en el pupitre. Solo caen dos monedas pequeñas. Lo sabí. Lo sabía. Eres un libro abierto para mí, Sayori. No es justo. ¿Cómo lo has sabido? Muy fácil. Si hubieras tenido dinero, te habrías comprado algo para picar antes de venir al club. Así que o no tienes hambre y solo buscabas una excusa para dar un paseo, o pensabas olvidarte a propósito de que te has gastado todo el dinero y darme un buen sablazo. Pero hay otro detalle que no podemos pasar por alto. ¡Que siempre tienes hambre! Así que solo nos queda una opción. ¡Ah! ¡Me rindo! ¡No me hagas sentir culpable! Si te sientes culpable es que tienes la culpa de algo. A Yuri se le escapa una risita de repente. ¿Eh? No me había dado cuenta de que estaba escuchando. Tiene la cara enterrada en su libro, como siempre. ¡Ah! No estaba espiando ni nada. Es por una cosa que he leído en mi libro. ¡Yuri! ¡Dile a Lira que me preste dinero! Pero no me metas en tus líos, Sayori. Además, solo deberías comprar lo que puedas permitirte pagar de forma responsable. Y sinceramente, después de intentar urdir una treta tan burda como esa, tu sufrimiento es un castigo adecuado. ¡Ah! Acabo de... ¡No quería decir eso! Estaba demasiado absorta en mi libro. Me encanta cuando dices lo que se te pasa por la cabeza, Yuri. No pasa mucho, pero es tu lado más divertido. Pues... ni en broma me creo que pienses eso. Pero tienes razón. He hecho algo malo y ahora merezco un cumplido. Un castigo. ¡Eso! Pero viniendo de ti, Sayori, supongo que todas tenemos un lado siniestro, ¿no? Que no te engañe. Sayori sabe exactamente lo que hace. Recordad que os dijo que iba a traerme al club antes de decírmelo a mí. Pero... no habrías venido de no ser por los cupcakes. Tuve que engañar a Natsuki para que los preparara. Venga ya, no puedes tener ese concepto de mí, Sayori. Algo aparece de la nada, golpea a Sayori en la cara y cae en el pupitre. ¡Zas! ¡Ay! ¡Au! ¿Pero qué? ¿Eh? ¡Una galleta! Pues sí, es una galleta gigante envuelta en plástico. Sayori mira a su alrededor. ¿Es un milagro? Para mí por haber recibido mi correctivo. Castigo. Bueno, esta vez te has acercado más. Iba a dártela, pero te escuché cotorrear sobre los cupcakes. Eso sí, ha merecido la pena ver tu reacción. Natsuki, pero qué buena eres. Qué contenta estoy. Sayori abraza la galleta. ¡Caray, cómetela ya! Sayori quita rápidamente el envoltorio y le da un gran bocado. ¡Qué rica! De repente Sayori se lleva las manos a la boca. ¡Me he mordido la lengua! Estás armando demasiado jaleo por una simple galleta. Natsuki prueba un bocado de su propia galleta. ¡Ah, la tuya también tiene muy buena pinta, Natsuki! ¿Puedo probarla? ¡Uf! A caballo regalado no se le mira el diente. Pero la tuya es de chocolate. Sí, ¿por qué crees que te di la otra? Está bien. De todas formas, me alegro de que hayas compartido esta conmigo. Sayori se levanta de la silla, se pone detrás de Natsuki y la envuelve con sus brazos. ¡Ay, señor! ¡Que sí, que sí! Con la galleta aún en la mano, Natsuki se estira para quitarse a Sayori de encima. ¡Nyan! Sayori se agacha de repente y le da un bocado a la galleta de Natsuki.
¡Oye! ¿En serio has hecho eso? Con la boca llena, Sayori sale corriendo en busca de un lugar seguro. Yuri y yo también nos reímos. ¡Jolines! A veces eres como una niña pequeña. Mónica, ¿puedes decirle a Sayori...? ¿Eh? Natsuki mira a su alrededor. Mónica no está en el club. ¿Dónde se ha metido Mónica? Buena pregunta. ¿Le ha dicho a alguien que iba a llegar tarde o algo? A mí no. A mí tampoco. Eso no es propio de ella. Espero que esté bien. Pues claro que está bien. Tendrá algo que hacer y ya está. Ya sabes lo popular que es. ¿Eh? ¿No pensarás que... tiene un...? No me sorprendería. Es más atractiva que todas las demás juntas. Es verdad. ¿Perdona? La puerta se abre de golpe. Lo siento muchísimo. Ah, aquí estás. No era mi intención llegar tarde. Espero no haberos preocupado. ¿Eh? Al final a Mónica le ha importado más el club que a su novio. ¡Qué fuerza de voluntad tienes! ¿Novio? ¿Pero de qué narices estás hablando? Mónica me mira perpleja. Bueno, da igual. ¿Cómo es que has llegado tarde? Esto... es que a última hora tenía estudio libre. Y he perdido la noción del tiempo, ¿para qué mentir? Eso no tiene ningún sentido. Al menos tendrías que haber oído el timbre. Se me habrá pasado, como estaba tocando el piano. ¿El piano? Mónica, no sabía que también se te daba bien la música. Ah, la verdad es que no. He empezado hace poco. Siempre he querido aprender a tocar el piano. Eso mola muchísimo. Tócanos algo, Mónica. Pues... Mónica me mira. ¿Qué me quieres tocar, Mónica? Quizá cuando mejore un poco. ¡Bien! Mola. Yo también lo espero con ganas. ¿Ah, sí? En ese caso, no pienso decepcionarte, Lira. Mónica sonríe con dulzura. Tampoco pretendía meterte presión. Tranquilo. He estado practicando un montón últimamente. Y me encantará compartir mis progresos cuando esté lista. Ya. Buena suerte, entonces. Gracias. Y bien, no me he perdido nada, ¿no? No, la verdad. Decidí callarme la travesura de Sayori. De todas formas, seguro que Natsuki se lo acaba chivando. Parece que la cosa por fin se ha calmado un poco. Sayori se las ha apañado para comerse su galleta entera. Yuri vuelve a tener la cabeza metida en su libro y Natsuki ha desaparecido en el armario. ¡Lira, Lira! Sayori viene hacia mí. Voy a ir a por suministros a otra aula. ¿Quieres acompañarme? ¿Suministros? ¿Para qué? A ver, ya sabes que falta poco para el festival, ¿no? Mónica y yo íbamos a preparar unos carteles y cosas así. Así que tengo que ir a por ceras de colores, rotuladores, pegamento... Ah, entiendo. Claro, te acompaño. ¡Bien! Volveremos enseguida, Mónica. Ah, ¿te vas con Lira por los suministros? Pero mujer, no hace falta que te molestes. Ya voy yo con él, que no me cuesta nada. ¡Jo, pero quería ir yo! Es muy divertido explorar aulas vacías y esas cosas. Vale, vale. Tan solo era una sugerencia. No te olvides de traer también papel para hacer los carteles, ¿vale? Vale. ¿Estás listo, Lira? Sí, vamos. Sayori y yo salimos de la sala del club. La sigo mientras ella va tarareando y dando saltitos por el pasillo. Hay que ver. Me siento como si estuviese llevando a una niña al centro comercial o algo así. En ocasiones, Sayori encuentra placer en las cosas más sencillas. Oye, Sayori, ¿qué se supone que vamos a hacer para el festival? No visualizo cómo se podría hacer un evento literario. Mónica y yo lo tenemos todo planeado. No te preocupes. No me digas. Sí, vamos a hacer un recital de poesía. ¿Un recital? ¿De qué tipo? Bueno, todo el mundo va a salir al escenario por turnos. Y tendrán que recitar sus poemas favoritos. Ah, eso suena... un tanto aburrido. ¡Lira! No lo estás viendo desde el prisma adecuado. No se trata solo de leer poemas. Se trata de recitarlos con sentimiento. O sea, que lees los versos del poema en plan... Entre mis pies, la última flor de la existencia reclama mi atención. Retuerzo el tallo liberándolo de sus férreas raíces. Mis dedos se deleitan en ese último momento de júbilo y satisfacción. ¿Pero con qué fin habré recurrido a esta diversión? Ahora miro con premura en todas direcciones. Y aquel campo antaño próspero que acaparaba mi atención es ahora un páramo carente de pasiones. ¿Así ves? Sayori, no sé cómo decir esto. No descarto que sea cosa mía, pero me resulta imposible tomarte en serio cuando hablas así. ¿Qué? ¿Serás borde? Me estoy esforzando un montonazo, ¿vale?
Ah, sí, eso lo sé. Lo que quería decir es que es un contraste un tanto inesperado con tu habitual carácter adorable. ¡Ay, qué vergüenza! ¡No digas eso! Aunque supongo que eso significa que estoy haciendo un buen trabajo. Sí, supongo que sí. ¡Ay, qué nervios! El festival va a ser muy divertido. Sayuri se vuelve a dar la vuelta en el pasillo. Lira! ¡Esta aula de aquí está vacía! ¡Empecemos la misión! ¿La misión? Hacía mucho que no pasaba tiempo con Sayuri. Aunque parece que no ha cambiado ni un ápice. Sigue siendo un ser de luz que transmite vibraciones de felicidad a todo el mundo a su alrededor. Para mí se trata de una sensación nostálgica. Con el paso de los años fui encerrándome cada vez más en mi habitación. Es por eso que vivir aventuras con Sayuri me genera unos sentimientos que había olvidado que tenía. Entramos en el aula. Sayuri va directa al armario y yo la sigo. ¡Veamos qué tenemos aquí! ¡Ceras! Sayuri saca una caja llena de ceras del estante. ¡Hala! ¡Son de la mejor marca! Aunque estén un poco sucias. Sayuri se pone a sacar varias ceras de la caja y a leer los nombres de los colores. Vale, una menos. No te distraigas, aún tenemos que encontrar... ¡Espera, que estoy buscando mi color favorito! Vale, vale. Al menos apártate para que pueda buscar el papel. ¡Ay, se me ha caído una sin querer! ¡Pam! ¡Ah! Sayuri se agacha y se golpea la frente contra el estante. Se cae al suelo y las ceras se desperdigan por su regazo. ¡Au, au, 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 au! ¿Estás bien? ¡Mi frente! Sayuri tiene las manos apoyadas en la frente. ¡Ay, Sayuri! Esto es típico de ti, ¿a que sí? Venga, deja que le eche un vistazo. Como Sayuri está sentada en el suelo, la cojo de la muñeca para tirar de ella y sacarla del armario. A ver, quita las manos, Sayuri. ¡Es que me duele! Venga, que será solo un momento. Lentamente, Sayuri saca las manos de la frente. Le aparto el pelo de la frente con cuidado. ¡Au! Lo siento. Tiene una gran marca roja en el centro de la frente. Parece que también le está saliendo un chichón. ¡Jo, tío! Parece que se te va a hinchar. Voy a ver si consigo un poco de hielo. Lira, ¿de dónde podría sacar hielo a estas horas? Bueno, supongo que una bebida fría podría valer. ¡No hace falta! No pasa nada. No me importa parecer un unicornio. A pesar de sus gestos de dolor, Sayuri sigue siendo capaz de bromear. ¿Pero qué dices? Vuelvo ahora mismo, ¿vale? Vale. Y como parece que se va a liar, voy a guardar y vamos a dejarlo por aquí. ¿Vale? Lo siento, pero es que se me resiente muchísimo la garganta grabando esto, ¿vale? Así que me vais a perdonar que los capítulos no sean excesivamente largos. Espero que os haya gustado mucho Doki Doki segundo capítulo y nos vemos en el próximo, a ver qué pasa. ¡Chao, chao!